segunda lucha de esta tarde. Una lucha especial. Guerrero Peguayo que me la pide por el lado. Pequeño Madero de Fría. Último latino. Escuchamos el apoyo para el último partido por parte de la gente que no se puede tocar a pie de la Copa de Acuco. Así que bueno, vámonos con estas primeras caídas. Así que vámonos, pero si estamos al relevo, se sigue perdiendo el último latino. Esta tarde tiene el Halcón Galáctico. Tarde un poco fría ya aquí en la capital mexiquense. Recuerde suscribirse a la página de Lucha Libre entre nosotros. Saludos para nuestros amigos de Rafa y Chichi. Para que se una ruta de caritas con sus amigos y con sus familias. Así que estamos en relevo, es el guerrero que va a ir a seguir. La toma de relevo, y ahora, así que ya sacamos. Le está diciendo que le está jalando la máscara. Ahí lo vemos, hasta el último latino. Que viene. Ahora viene más ruido ese último latino. Así de esta manera para ver con las líneas del último latino. Ah, ya. Viene otra vez su estrella 3000 con el derribo así de esta manera para el guerrero jaguar. Van a ver que yo. El castigo que viene haciendo con este castigo que lo logra así. El derribe y bajando de la espalda del castigo. En el caso de hacia uno de los costados. Saca estrella 3000. Este guerrero jaguar midiendo su estrella 3000 en estos momentos de la contienda, comenzando los escasez, comenzando la lucha. El apoyo lo tiene el técnico este momento. El castigo que se está haciendo por parte de guerrero jaguar con el derribe. Revienta estrella 3000, que es lo que va a hacer, se lo lleva con un palazo. Dejando en malas condiciones al guerrero jaguar. Y ahí el último latino que se mete con la gente de las primeras filas. El pequeño marino que está queriendo acción. Que está queriendo lucha. Pequeño marino Junior. Estrella 3000. Junior. De grandes gladiadores de nuestra lucha libre mexicana, de nuestra lucha libre peruqueña. Ahí viene Estrella, con esta llegada para el guerrero jaguar que se queja. La gente que pide otra. Este pequeño marino que encara también al guerrero jaguar. Y ahora también ahí del fondo, último latino que se queja y que se mete con Estrella 3000. La gente le brinda su apoyo al continuador de las estrellas, el de los cometas del Rey. Se lo lleva con el pedazo, el derribe muy bueno una vez más para guerrero jaguar, que simplemente le juega estar en el enterrado sentado. Y ahí vemos al guerrero jaguar que va y se queja con su pareja luchística, se queja también con el caballillo. Estrella 3000 que está midiendo el castigo, se lo lleva con esta
igualdad cena y el dulce bajito en corto, una más en el derribo de 3000. Y ahí vamos a último latino que estamos terminando la planchita en corto nada. Viene de nuevo usted, primer pensando. Guerrero Jaguar, qué dinamismo, qué lucha, qué hacer luchísticos nos están demostrando en estos momentos. Se lo vuelve a llevar Estrella 3000. Una más de Guerrero Jaguar. Y ahí está, señoras y señores. Creo que merecen el aplauso del respetable estos dos gladiadores. Se han brindado, ¿verdad? Dándole una muy buena. Peligrosísimo. Y pequeño Marino también tiene un gran papel logístico, se mete con la gente Marino, porque quedó justo en la esquina que apoya al último latino. Y el grito de latino, latino, comienza a rondar en este gimnasio tan elástico. Están muy parejas las casas, en cuanto porras, y ahí viene de nuevo el último latino. Ahí, bueno, simplemente un saludito para la gente de las primeras filas. Vamos a ver cómo llevan y por qué lado llevan esta canción de estos grabadores. Ahí se metió latino con la gente una vez más. Mientras por el momento sigue ahí hablando latino con la gente. Ahí le dijeron que quiere llegar el latino. Ya se va último latino. ¿A dónde va el último latino? Ya no quiere luchar, ya no quiere luchar el último latino. Y la gente que se mete con él. Ya se fue el último latino al vestidor, ¿eh? Esto sí, ya va, hasta me dejó. Ya se fue el último latino. Ya te va a llegar el jaguar. Ya no quiere luchar, ya no quiere pelea. Ah, no, dice que desespera, que va por su pareja. Se alcanzó a llegar, creo, el último latino. Le dicen fuera. Pero vamos a ver ahora si sí, lucha. Bueno, ahora sí vamos a ver los escarceos entre pequeño Marino y último latino. Ahora toma la reja que rompe. Una más. Se viene, mediante la cargada. Una voz más que la lleva el pequeño Marino aquí. Todo este castigo del trabajo que intentaba. El masaje también por parte del pequeño Marino. Y ahí con este candado al cuello por parte de Marino. Se lo lleva el rebote en cuerdas. Viene de lado a lado, de costera a costera. De punta a punta la patada por parte de pequeño Marino. Se enciende y anima a la gente. Ah, ya va el rebote en cuerdas. A ver que tengo el marido. Ahí va aquí. Llegamos por delante, el último latino. Allá va el rebote una vez más. La carga y la pasada así. Va a estar con la dieta aquí, marido. Luego viene con esta primera. Ahora, aquí vamos a volar. Ahora vamos a volar. Porque se nos queda la gata. Y así deja. Ahí el último latino que se mete con la gente que está aquí cerca de nosotros, cerca de la cabina de transmisión de Lucha Libre entre nosotros, desde donde les mandamos un gran abrazo, un gran saludo para todos ustedes, a todos ustedes que nos siguen, a todos ustedes que nos ven, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube o por la plataforma que quieran, gusto me manden. Ya se va latino otra vez, pero no termina regresando.
La gente lo dice fuera, fuera, fuera. Vamos a ver una vez más a Estrella 3000 en contra del Guerrero Jaguar. El Guerrero por parte de Estrella. Ahí haciendo su caballito por parte de Guerrero. Pasada de Estrella 3000. Se va. No, pues no engancha. Castigo por parte de Estrella 3000. Viene un lazo de nuevo que intentaba la patada de cabeza por parte de Estrella 3000. Es lo que hace, se lo lleva. Una vez más, ahí está, se lo lleva con estas tijeras, bien despachado por parte de Estrella 3000, la patada de cabrito. Se lo lleva con esta yeguita, Estrella 3000, no, revierte bien, ahí lo que está haciendo también, Guerrero Jaguar, el roquetazo. Se lo lleva a la esquina, viene a ajustar el aire, Estrella esa patada, no, atina, y ahí está una vez más despachando. Ah, Estrella 3000 se lo está llevando con esta variante de driver, lo va a cargar con este driver que intentaba Guerrero Jaguar, pero no, no puede, ¡gol! ¡Gol! Sobre el último latino de parte de Pequeño Marino, ahí está la cima de caída, esto es grande. Vaya manera de terminar esa primera caída. Un foul clarísimo, dice la gente, que fue el último latino. Obviamente también el coralillo con eso se queda de que es un foul. Esta primera caída que iba por buen terreno. No se había permitido a nadie. Y ahora ha quedado así. Esta primera caída. Bueno, que el último latino se había ido, no quería saber más de esa contienda, ha regresado así. Y pues al parecer, sigue ahí reclamando algo. Pobre referí. La gente se sigue metiendo con estos gladiadores rojos. Son los rojos que esta tarde se han quejado de un foul, les ha dado la victoria a esta primera caída. Mientras tanto, vamos a irnos, yo creo que a la segunda caída. Vámonos a la segunda. ¡Comenzamos la segunda! A la segunda, caída. Está todo listo. Pues bueno, ahí está el pequeño marido en contra del último latino. Ahí lo vemos. Ahí lo escuchaba, que es la bomba, también lleva la chica metiéndose con la gente. De esta manera ha comenzado la segunda caída de esta segunda contienda. Y esta tarde noche se le va a tocar la chica, ya va a tener la chica de este lápido. De la segunda a la tercera, así con el reporte muy bien, y la volvió a la blanca, así con el reporte allá va el último latino, que lo hace con la equivocación, lo rebota contra su compañero, aquí la derribada, ahí está el saco, ahí está la izquierda y ahí por parte del pequeño marido, que está pidiendo con foul al coralillo. Ahí vemos ahora a Pequeño Marino que se mete con el coralillo, dijo el banquetazo por parte
de este que es el que va a jugar. Viene el de Botan Cuervas, el colazo por parte del jugador que ya despachó al Marino. Y ahí sorpresivamente el último latino que esquivamos por razón de traición a pequeño Marino. Se quieren llevar la lucha a los rubros. Ahí viene la cargada por parte del guerrero jaguar con este derribo, dejando en pésimas condiciones a Estrella 3000 en el cachazo por parte de este que es el último latino. Pide otra la gente. Viene de nuevo. Ahí este gladiador. El castigo para Estrella 3000 ahí con la cuerda. No se ve por dónde puedan reaccionar los técnicos. Están sufriendo, les está costando la batalla. Así es el castigo del guerrero jaguar, uno de los brazos. Hay el cuatro al brazo en la cuerda. En la tercera cuerda, el otro lado del cuarto ya. Último latido de Samarraco, en el desatado de la máscara. Al pequeño Mario del último latido. Ya le dejó el marrón. Ya le puede quitar la máscara. Y dice que no. Ya la vete, la gente le pide esto. Acá por el otro lado, Guerrero Jaguar. Castigando a Estrella 3000 de esta manera. Le mete un cachetadón. Allá va Estrella 3000. Ah, ¿cómo es? Cayó acá el micrófono, una disculpa. Allá va. Que fue a buscar por allá el último latido. Ya subió un par de sillas para castigar a Estrella 3000 y a pequeño Marino. El último latido, la gente apoyando obviamente a Estrella 3000. Allá está. Allá lo prepara. La puerta de hacerse con ellos. Porque les dice que son unos motoreros. Allá va el sillazo para Estrella 3000. Que lo va a recibir así de esta manera en la espalda. Le recató la silla en la espalda. Último latino, Estrella 3000. Están dominando los rubros esta contienda. Vamos a ver quién se lleva la victoria de la segunda. Y ahí viene ahora el último latino en contra de pequeño Marino. Con ese sillazo. Una vez más. Ahora castigando al pequeño Marino. Ya se deshizo de la silla con la que están armados los rubros. Viene el castigo por parte de el último latino que está castigo a casa de este quebrador, a esa violeta. Ahí viene el último latino, la pasada también por parte del guerrero jaguar. Entonces, ya ahí ambos gladiadores rubros están planeando la estrategia ya para finalizar la lucha, porque si ganan la siguiente caída, más bien esta caída, se lleva la victoria. El castigo por parte de Estrella 3000, que intenta rehacerse, que intenta reaccionar, que intenta revivir en esta contienda, pero pues no pueden con ellos. Y el castigo por parte de Estrella 3000. Y el castigo, bien, ahora se lo lleva con este cangrejo. ¡La tierra, pero hay cuerdas! ¡Hay cuerdas, no! ¡Este castigo de nuevo este rato! ¡Ahí! ¡Hay un gol! ¡Hay un gol! ¡Y se va a equilibrar! ¡La venganza al dulce! ¡Y Messi llega instantáneamente! ¡El karma! ¡El karma es el que va a hablar! ¡Y la victoria! ¡En la segunda caída para los técnicos! Así como la primera última caída, la primera caída. Vaya manera de terminar esa primera caída. Qué falta, vaya, que se quede el aire inventado. Ese golpe de Pai. Ahí va.
parte con el peso al último latino, porque dice que no es. No, dice que otro lado se quiere morir, se burla con el gol de este anillo. Mientras que el otro lado corrió a jugar, el toma tiene ya se destino por estrella 3000. Así que señora, señores, se ha pasado esta contienda. Una caída cerrando. La tercera, ¿qué lo separará? Ha sido una contienda interesante en donde ambos equipos han sacado mañas, han sacado a reducir toda la experiencia que tienen. Y la gente dice que sí fue foul. En cualquier momento comenzamos nuestra tercera caída para definir a los ganadores de esta contienda. Ya está bastante movidita, bastante animada. La gente está feliz de la vida en el regreso de los domingos. Vamos a la tercera. Comenzamos nuestra tercera. Aquí se definirá todo. A ver, Guerrero Jaguar. Vamos a ver quién es el que toma el relevo ahora. El que va a tomar el relevo ahora. Me dice que se salga. ¡Qué delante! ¡Qué pequeño marido que se sigue valiendo! ¡Que se sigue valiendo todo ese golpe! Que dice que no hubo el último latino, dice que ahí va. Ahora sí se frente cara a cara con él. No va a ganar la vida de él. El salto con el giro. Luego se encuerda. Luego se va hacia atrás. El carril se queda en el objetivo de golpe de la cara. Ahí recuesta arriba. El golpe de la cara. El golpe de la cara. El golpe de la allá va hacia arriba, va a las alturas, sube pista. Ahí está el golpe, una vez más, hacia arriba. Y el golpe de la cara, el golpe de la cara. Allá viene la especialidad de la casa. Allá me vas a acomodar. Peña Marina, pero rápidamente, último latino. Lo conoce muy bien. Y vio sus negras intenciones. Y se ha apartado para que Peña Marina no vaya. Vendría igual el tope flecha por parte de Pequeño Marino, que supo evitar este último latino. En las últimas semanas, esto le ha dado la victoria al Marino. Mientras tanto, estuvo 3000 en contra del Guerrero Jaguar. Había un castigo por parte del último latino. Y viene Guerrero Jaguar con este golpe que intentaba, pero bien estrella 3000 con la patada y después llevando cada uno de los bien estrella 3000. A jugar con las cuerdas, el rebote viene, bien, con agilidad por parte de Estrella 3000, dejando a ambos jugadores muy extendidos en el encargado. Ahora se despacha al último latino, la patada de canguro para este que es el Guerrero Jaguar. Intentaron codazo el último latino, viene el rebote en cuerdas una vez más por parte de Estrella 3000, con las tijeras para despacharse. Una vez más al último latino que se queja de uno de foul. Ahí vienen los dos nudos a castigar a este Estrella 3000 que está siendo cometido por el caballero. Se equivocaron los nudos, vienen ambos jugadores. Que van a hacer, se los lleva con esta la carrana. Bien interpretada, los tienen a su merced. El paradillo va a contar, iba a contar, pero rompe el castigo. Los técnicos, los rudos, perdón. Vienen de nuevo, ahora los técnicos sometiendo a los rudos. Los tienen uno, dos solamente. No llegó el tres. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué 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 bonito! ¡Qué
viene por el gol de la tijera. Este tío que nos estamos viendo por el mes. ¡En la pasión! ¡No te lo pagaste! ¡No te lo pagaste por la niña de tu primera bajarle! ¡Tírale! ¡Tírale, tío! Bueno, ahí el último latino, continúa con el micrófono, hermano. Ahí vamos a ver, esto ya es extra, el hecho de hacer lazo, ahora sí, que se va a meter el guerrero, papá. Ya va, esto ya es 3.000. Está bien, prepara que las patas de los caballos. Ya, la patas, aquí de esta bandera, ya lucharon el río. Una gran lucha, una gran contienda, vamos a ver en qué termina esta rivalidad. Aquí con